Primero, agradecer a los compañeros de turismo y a las compañeras que se han encargado de establecer este espacio de discusión académica sobre temas que nos llaman, que nos convocan, que son temas de actualidad y que de repente no le damos la importancia o la visibilización que requieren. También son importantes estos espacios para crear una conciencia macro, un entramado social que nos permita un acercamiento interdisciplinar a los fenómenos de cambio climático, de empleo verde, de bienestar social, que tanto nos ocupan y nos preocupan no solo desde la universidad, desde la maestría a mi cargo, sino también de otras instancias, como la Organización Internacional de Trabajo, que para mí también es mi casa, ¿verdad? Desde lo disciplinar, es una casa que abrazamos, que nos acoge y a la cual le agradecemos también el espacio que nos está dando. Yo tengo la beta docente, yo no me puedo quedar sentada, ¿verdad? Entonces, vamos a generar una dinámica un poquito más activa, entonces voy a proceder a exponer de pie, a mí me gusta, ¿verdad?, moverme y, por supuesto, abordar el tema hoy de esta manera. Vamos a ver, el tema que me propusieron desarrollar es un tema que tiene muchísimas aristas y muchísimos abordajes. La exposición de hoy lo que pretende es apenas dar una pincelada sobre qué es el concepto de empleo verde, cuáles son las características que lo informan, cuál es el entorno alrededor del cual se desarrolla, pero también un poquito, ¿verdad?, dejarles la inquietud de cómo vincularlo con las áreas de turismo. Hay algunos aspectos que tuve que escoger dejar por fuera, ¿verdad?, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la educación de calidad y el acceso a la educación del objetivo 4 de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, porque ese es un tema que yo les voy a dejar a los compañeros y a las compañeras de turismo para desarrollar y para debatir en el encuentro correspondiente. Como les decía, lo que vamos a hacer es una aproximación muy general, literalmente, del concepto de empleo verde y de cuáles son sus componentes y entornos. Vamos a empezar como lo más general, ¿verdad? ¿De dónde o con qué se asocia o por qué se empieza a hablar del tema de empleo verde? Bueno, con el empleo verde se inserta dentro del gran marco del cambio climático, ¿verdad? Entonces ya en 1992 se genera un primer instrumento jurídico, ¿verdad?, que es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. A partir de ese momento se empieza una discusión ya formal, fuerte, sostenida, acompañada sobre el fenómeno del cambio climático, que para efectos académicos, ¿verdad?, aquí vamos a dejar por fuera la discusión de si existe o no existe cambio climático. Vamos a partir de una definición objetiva, ¿verdad?, internacionalmente reconocida, como es la que se establece en la convención, que dice que el cambio climático es un cambio en el clima atribuible directa o indirectamente a la actividad humana. Ese es un elemento muy importante, es decir, la naturaleza no cambia solamente por sí misma, ¿verdad?, sino que también se debe a la injerencia que el ser humano, como parte de ese entorno, tiene sobre la naturaleza, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad climática natural observada durante periodos de tiempo comparables. De esta definición también me interesa rescatar que tenemos un componente científico, es decir, no es que hay un tema solo de observación o de percepción respecto del cambio climático, sino que también hay aspectos medibles, estudiados, sistémicos, sobre la acción del ser humano en el clima, en la naturaleza y las consecuencias de ello. Del 1992 vamos a brincar al 2015, para llegar a un instrumento que es sumamente importante, que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue suscrita por más de un centenar de países en el año 2015 y, como se indica ahí, es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad que tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Esos dos conceptos de paz universal y acceso a la justicia son importantes no solo desde el punto de vista, digamos, sociológico-antropológico, sino también desde el punto de vista de la disciplina a la cual yo pertenezco, que es el derecho del trabajo y la seguridad social. En esta Agenda 2015, los Estados miembros de Naciones Unidas
establecieron 17 objetivos que se supone debemos alcanzar para el 2030, en virtud de la cual se aprueba una resolución en la que se reconoce que el mayor desafío del mundo actual es, y vamos a poner aquí también un subrayado, la erradicación de la pobreza, y se afirma que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. ¿Okay? Entonces tenemos elementos relacionados con paz social, bienestar común, empleabilidad, desarrollo sostenible, y eso se amarra o se une en el concepto de erradicación de la pobreza. Si un ser humano no tiene las condiciones mínimas necesarias para sobrevivir y sobre todo para vivir en sus entornos, no será posible lograr un desarrollo sostenible, ni una paz social, ni un bienestar común, ni un acceso a la justicia. Dentro de este marco se integra la Organización Internacional del Trabajo, que cumple 100 años este año, o que acabamos de celebrar, porque todos los laboralistas lo celebramos, los 100 años de la OIT. Esa es una medallita que también nos hace sentir, ¿verdad?, como muy orgullosos. Y la OIT se inserta dentro del objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico, que tiene asociadas metas y regulaciones, ¿verdad?, dentro del desarrollo de la Agenda 2030, y que este tema de trabajo decente y crecimiento económico baja o se ejecuta a través de un plan de implementación de la OIT que se bifurca en dos áreas. Primero, los elementos de trabajo decente y crecimiento económico, y después los retos, oportunidades y desafíos que vamos a tener a futuro con relación a los elementos, a las tendencias, a las aproximaciones, también a las variables que se van presentando conforme vamos avanzando en la implementación del plan. Ese plan además genera un documento que se llama Iniciativa para poner fin a la pobreza, que forma parte de los documentos que se generan en OIT con ocasión del centenario, y que busca generar suficiente trabajo decente que permita arraigarse y que pueda arraigarse en un modelo incluyente de desarrollo. Aquí yo quise hacer la acotación de que una de las áreas y metas asociadas dentro del plan de acción, en el punto 8.9, es promover un turismo sostenible que crea puestos de trabajo. Esa la vamos a dejar ahí. Ahora, como les contaba, en la reunión de este año, que es la reunión número 108 de la Conferencia Internacional del Trabajo, la OIT se reúne todos los años en una conferencia internacional en la que se discuten los grandes temas y las grandes agendas del mundo del trabajo y la seguridad social. Se hace una declaración en virtud de la cual se examinan los retos y las oportunidades más relevantes con respecto al futuro del trabajo, en particular la tecnología y el cambio climático. Y aquí lo que me interesa resaltar es que volvemos, ¿verdad?, al concepto del 92, como para puntualizar que, ojo, no nos hemos quedado perdidos, ojo, ¿verdad?, no estamos dejando esto de lado, ojo, no nos podemos perder dentro de todo lo que estamos haciendo en el referente, porque cambio climático abarca no solo empleo verde, sino otras cosas sobre las que también hay que trabajar y sobre las que ya empezamos a mencionar: desarrollo sostenible, erradicación de pobreza, etc. Así como las transformaciones demográficas, que originalmente no las teníamos en el concepto inicial de cambio climático, y que ahora forman parte de esas variables que tenemos que considerar, y ojo aquí, que no solo tiene que ver con el tema de desarrollo sostenible y bienestar común, sino también con el tema del recambio generacional y eventualmente lo que eso impacta los sistemas de seguridad social de los diferentes países. Y la necesidad de desarrollar nuevas competencias, ¿por qué? Porque el cambio climático genera cambios en la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, esas modificaciones necesariamente se convierten en retos diarios que tenemos que superar y que generacionalmente no necesariamente tenemos o hemos desarrollado las competencias laborales o de convivencia pertinentes, necesarias, para poder acometer adecuadamente esos retos. El ejemplo clásico de esto es la tecnología, ¿verdad? No siempre las personas de más edad tienen las habilidades necesarias para lidiar con los temas tecnológicos. Hay gente que lo logra muy bien,
Por ejemplo, mi mamá tiene 75 años y es más tecnológica que yo. Hay otros que lo logramos a medias, pero hay otras personas que no logran esa vinculación. Ese tipo de ejemplos se traslada también al mundo del trabajo, ¿verdad? En virtud de los cuales no solo el tema tecnológico, sino también el tema de cómo se negocia, por ejemplo, cómo se aborda un problema jurídico o un problema de salud ocupacional, requiere a veces otras competencias. 2016, Acuerdo de París. El Acuerdo de París, junto con el Protocolo de Kioto, que me lo brinqué, al propio por el tema también de que había que retomar algunos temas puntuales, reconoce el imperativo de una transición justa, que forma parte de lo que yo les decía, de las nuevas competencias también, para la fuerza del trabajo y creación de empleos decentes y de calidad. Entonces ya evolucionamos, no solo el trabajo tiene que ser decente, sino también tiene que ser de calidad, ¿verdad? En conformidad con las prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional. ¿Qué quiero rescatar de este concepto? No se trata de llevar a todos los estados a paso forzado al logro y el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible 2030. Ojalá fuera así. No todos los estados tienen las condiciones para llegar a esas metas con el mismo ritmo, ni los recursos para llegar a esas metas con el mismo ritmo. Se trata de un acompañamiento, y un acompañamiento que tiene que ser amoroso, asesorado, técnico, ¿verdad? Que de ninguna manera atropelle a las personas trabajadoras ni a los habitantes de ese territorio. Y ojo que hablo de habitantes, ¿verdad? No estoy hablando de ciudadanos. Una de las decisiones que tuve que tomar respecto de la exposición de hoy era si entraba en los términos de las personas migrantes, ¿verdad? O en el tema de las desigualdades de género, que también genera cambio climático y empleo verde. Por el momento lo vamos a dejar ahí, vamos a hablar de habitantes, ¿verdad? Con esto se reconoce la importancia de la interdependencia entre las medidas para combatir el cambio climático por una parte, el empleo y la inclusión por otra. Destacar aquí que para quienes no la conocen, ella es doña Cristina Figueres, mujer costarricense, que fue la secretaria de la conferencia que generó el Acuerdo de París. Con todos estos elementos, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia una economía verde. ¿Qué significa una economía verde? Es el reconocimiento del valor económico del capital natural y de los servicios ecológicos y la necesidad de proteger estos recursos. Hay un viraje de las economías, por ejemplo, basados en combustibles fósiles, ¿verdad? Para irnos más hacia, por ejemplo, la producción de energías limpias. Hay un viraje del tipo de producción agrícola para ir a un tipo de producción con menos químicos, con menos agroquímicos, más sostenida con el ambiente. Y también hay un viraje, por ejemplo, de la conciencia del consumidor respecto de estos productos. El consumidor está dispuesto, por ejemplo, a pagar un sobreprecio para lograr este tipo de productos ambientalmente sostenibles. Ese sobreprecio además no solo tiene que ver con la cadena de producción del producto, ¿verdad? Tiene que ver también con bajo qué estándares se produce el producto. Entonces, por ejemplo, si se produjo bajo estándares de trabajo decente, si se produjo sin mano de obra infantil, si se produjo respetando las condiciones de negociación colectiva de un sector en particular, ¿verdad? Si la persona que la produjo o el grupo de personas que lo produjo son mujeres. Todos esos estándares ahora son parte de la conciencia consumidora o de las personas que consumen los productos y que tienen más, vinculación, más sensibilización, más información con los temas relacionados con la economía verde y el cambio climático. La economía verde o entrar en la economía verde implica una transición. Como hablábamos antes,
Tenemos muchísimos años de estar basados, por ejemplo, en consumo de combustibles fósiles y ahora estamos pasando a la producción de energías limpias, donde Costa Rica, dicho sea de paso, es punta de lanza o líder en la producción de energías limpias. Esa transición no puede dejar a nadie atrás, ¿verdad? La norma o el objetivo, la meta OIT es no dejar a nadie atrás, ¿verdad? Porque las condiciones de esa transición pueden ser terriblemente traumáticas para las personas que, como les repetía, no tienen las condiciones, no tienen las herramientas, no tienen muchas veces el entorno geográfico, las condiciones sociopolíticas para generar economías verdes o llegar, ¿verdad?, a esas metas de la Agenda 2030 con la fluidez, con la rapidez, con los procesos necesarios que garanticen su bienestar personal, el bienestar colectivo, la equidad, la igualdad, el acceso a educación, a justicia, a seguridad social, incluso a empleo o a tener una empleabilidad, que ahora lo va, más adelante lo vamos a ver, decente, segura, de calidad. Esa transición incluye políticas activas de mercados de trabajo, protección del salario, nuevas formaciones, respeto a las normas internacionales del trabajo, desarrollo de iniciativas empresariales y creación de oportunidades de ingresos alternativos. ¿Qué elementos nuevos vemos aquí esta vez? Uno, la acción del Estado, la acción de los gobiernos, ¿verdad? La generación de política pública que nos permita hacer una transición justa. No solo respecto a los temas puramente económicos o financieros, sino también del bienestar común de la persona. También vemos visibilizado al sector privado. Hasta ahora estábamos hablando a nivel de los estados, de los instrumentos internacionales, ¿verdad? A un nivel bastante más macro. Pero ahora también el sector privado tiene un papel importante en esta economía y en esta producción de recursos. El Estado no puede hacerlo todo. El Estado orienta, el Estado facilita, ¿verdad? Pero no puede hacerlo todo. El sector privado tiene un llamado muy importante a participar en la economía verde y a acreditar las condiciones de bienestar social necesarias para un desarrollo sostenible y un futuro mejor para todos y todas. Y además, la creación de oportunidades de ingresos alternativas. Y aquí, desde mi lectura, lo que se está visibilizando es la posibilidad que tienen todas las personas si tenemos los entornos adecuados de generar empresas propias, sobre todo pymes y mipymes, ¿verdad? Entonces, estos nuevos actores de la economía verde empiezan a empujar, o se trata de empezarlos a empujar, hacia la consecución de las metas de la Agenda 2030, generándose las condiciones para que cada persona, de acuerdo con su entorno, de acuerdo con su país, de acuerdo con sus condiciones, de acuerdo con sus habilidades, de acuerdo con su felicidad, tenga, escoja, genere el trabajo, el empleo que le gusta, que lo motiva, que le aprovecha, que produce, que le aporta. Pero también ese aporte tiene que estar vinculado a un proyecto país que permita la consecución de los acuerdos internacionales a los que el Estado llegó. Y como ya lo vimos, el norte hasta el 2030 es la Agenda 2030. Más o menos, vamos a ver, a finales del siglo pasado, eso suena como hace muchos años, la OIT, el discurso fuerte de la OIT, el empuje de la OIT, la meta de la OIT, era el trabajo decente. ¿Ok? Entonces la OIT impulsaba el trabajo decente como su meta primordial para todos. Luego ese concepto evoluciona. Entonces empezamos a hablar de trabajo decente y productividad. Ahora hablamos de empleo verde y trabajo decente. Pero el trabajo decente es la base, el eje transversal, el componente que nunca debe perderse de vista respecto de no solo la economía verde, sino también de todas las políticas públicas, de todos los emprendimientos personales, respecto de las condiciones de bienestar común, de bienestar individual y en las que se desarrolla
la actividad productiva de una persona para no hablar solo de trabajo, sino también de empleabilidad y de empleo. El trabajo, yo cuando hablo con los estudiantes de la maestría a mi cargo, les digo que tienen que visualizar o que tomar conciencia de que el trabajo es tan importante para la vida de una persona como respirar. Es decir, es un eje transversal en la vida de las personas y tiene un impacto de la misma calidad que la vida en familia. Es decir, si una persona no se desempeña en una actividad productiva que le gusta o que le genera satisfacción, y no tiene que ver solamente con el salario, tiene que ver con la calidad de vida, el resto de sus áreas van a estar impactadas. Trabajo decente tiene que ver con eso, ¿verdad? El trabajo decente, como se define por la OIT, sintetiza las aspiraciones de la persona durante su vida laboral. Y aquí yo me permitiría añadir también cuando se jubila, porque al final la jubilación, que no la pensión, la jubilación es la culminación de una etapa laboral, ¿verdad? Es el reflejo de lo que nosotros hayamos hecho en ese momento. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo. No hablemos ahora de brecha salarial, ¿verdad? Pero el ingreso debe ser justo, a igual trabajo, igual salario. La seguridad en lugar de trabajo. A veces dejamos de lado la seguridad social, y ojo que la seguridad social, desde el derecho al trabajo y la seguridad social, no es solo la asistencial, no es solo la sanitaria. También tiene que ver con aspectos de salud ocupacional, que muchas veces se dejan de lado, ¿verdad? También tiene que ver con no al trabajo infantil, también tiene que ver con no al trabajo esclavo. Esas áreas normalmente se invisibilizan o se diluyen dentro de el concepto o la discusión de la seguridad social. La protección social para las familias, que es parte de lo que estábamos hablando. Mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social. Alguien que esté en un trabajo decente tiene que tener la posibilidad, por ejemplo, de capacitarse y de autocapacitarse. Y eso no tiene que ver con que la persona empleadora genere, que sería lo ideal, un plan de capacitación de todos los años para todo el mundo, ¿verdad? Tiene que ver con que también la persona trabajadora tiene que tener la capacidad y el empleador, la persona empleadora tiene que tener las condiciones para que todos aprendamos a aprender y continuemos aprendiendo durante la vida. Que eso es un enlace muy importante con el objetivo número 4 de la Agenda 2030. Mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, ahora que está muy de moda, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas y la igualdad de oportunidades y trato para todos, hombres y mujeres. El trabajo decente es un concepto, como ustedes se dieron cuenta, terriblemente amplio, ¿verdad? Pero que finalmente engloba todas las áreas de una persona y que al final, en el siglo XXI y hoy en el 2019, tiene que ver con un tema que también está en el tintero, que es la conciliación de la vida familiar y laboral. Empleo verde concepto. Dentro de todo este marco surge el concepto de empleo verde. ¿Por qué surge el concepto de empleo verde? Bueno, porque hay un llamado de las naciones miembros de la OIT a que entremos en ese tema. Entonces, OIT se arrolla las mangas como siempre, ¿verdad? Y nos sentamos a pensar cómo terminamos de armar el engranaje. Y surge el concepto de empleo verde, concepto que, dicho sea de paso, al principio fue terriblemente criticado. Porque dejó de lado, en su primera versión, trabajo decente, ¿verdad? Entonces la gente decía, ¿cómo vamos a tener un empleo verde que no es decente? Si siempre hemos tenido o siempre hemos impulsado el trabajo decente. Entonces, desde una visión global, hoy te dice que resume la transformación de las economías, de los lugares de trabajo, empresas y mercados de trabajo, en una economía sostenible, con bajas emisiones de carbono,
Aquí volvemos al componente científico. Las emisiones de carbono no son de la naturaleza, son del ser humano. Digamos, con el perdón de los científicos del área, digamos que a grosso modo, una abogada como yo puede decir que más o menos andamos por ahí. Que ofrece oportunidades de empleo decente para todos. Entonces, ya aquí retomamos el concepto, ¿verdad? Que dicho sea de paso, este tipo de conceptos son conceptos dinámicos, ¿verdad? No son conceptos estáticos. Y la capacidad de revisarlos, reinventarlos y replantearlos es parte de las virtudes que tienen. Desde una visión más particular, a mí se me ocurrió, porque esa es mía, esa no es de la OIT, ¿ok? Que se trata de todo bien o servicio en cuya cadena de producción haya elementos o cuyo resultado final sea ambientalmente sostenible y producido con trabajo decente. Y para mí, ambientalmente sostenible no tiene que ver solo con conceptos de medio ambiente, tiene que ver también con ecosistemas sociolaborales. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, mi idea es que abramos el concepto ecológico y sostenible y también incluyamos lo sociolaboral. Esta sí es una definición, no un concepto. Tendríamos entonces que la definición de empleo verde abarca los empleos decentes que contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente, ya sea en los sectores tradicionales como la manufactura o la construcción, o en nuevos sectores emergentes como las energías renovables y la eficiencia energética. Aquí ya empezamos a hablar de sectores. Vean cómo vamos bajando y bajando y bajando y bajando y bajando los conceptos, ¿verdad? Y aterrizando cómo vamos a ir poniendo en práctica el empleo verde y de qué se trata la cosa, ¿verdad? Entonces, resulta que no son solo los estados, resulta que no son solo los gobiernos, resulta que no son solo los conglomerados laborales o los colectivos laborales, ¿verdad?, ni los colectivos sociales, sino que también vamos a entrar ya en términos técnicos de la economía. Es decir, hay sectores que tienen que comprometerse, que están comprometidos, que están llamados a participar de la economía verde bajo la modalidad de empleo verde y que son sectores bien definidos. Y esos sectores definidos fueron, digamos, clasificados de acuerdo con una serie de parámetros. ¿Cuáles son las posibilidades del empleo verde? ¿Verdad? Originalmente, las personas tenían la aproximación de que esto era una utopía porque no era rentable. Esa es la primera, ¿verdad? Como no genera o como la inversión es muy alta, eso no vale la pena. Esos han sido mitos que se han ido, digamos, cayendo, ¿verdad? Y se ha sistematizado que al menos da las siguientes posibilidades. Aumenta la eficiencia del consumo de energía y de las materias primas. ¿Eso en qué se traduce? Si queremos hablar de números, en menos costos, ¿verdad? O en diluir la inversión inicial a futuro. Limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. A partir de ahora, los gases de efecto invernadero van a ser un elemento muy crítico, muy presente dentro de todas las evoluciones del concepto y los abordajes de empleo verde, empleabilidad, economía verde. Porque así como en su momento hablamos de que trabajo decente es la base de una serie de cosas, resulta que desde el punto de vista estrictamente científico, los gases de efecto invernadero son la misma base, digamos, haciendo una analogía en ese sentido. Entonces, trabajo decente es eventualmente a los temas Agenda 2030 de empleo verde, lo que los gases de invernadero son, ¿verdad?, a la Agenda 2030, ya en términos más medioambientales en el estricto sentido de la palabra. Minimizar los residuos y la contaminación, por supuesto, si somos más eficientes en la producción, si tenemos más conciencia de cómo producimos mejor, vamos a tener un mejor tratamiento de residuos, vamos a estar más informados, vamos a tener más conciencia, vamos a generar menos residuos también.
proteger y restaurar los ecosistemas. Yo les hablé que no son solo los ecosistemas medioambientalmente hablando, sino también los sociolaborales, y aquí en el tema de turismo ese punto es muy importante. Y contribuir a la adaptación al cambio climático. Vamos a dejar de lado por hoy la discusión de si estamos adaptando, si tenemos que mitigar, si tenemos, ¿verdad?, el cambio climático. Finalmente, el tema de mitigación se ha quedado atrás, ¿verdad?, porque es, digamos, hacemos más daño de lo que mitigamos, de alguna manera, entonces ya normalmente se habla más de adaptación que de mitigación, muy lamentablemente. ¿Cuáles han sido los abordajes del empleo verde? Igual que en algún momento hablamos del plan de acción de la OIT sobre los elementos del objetivo 8 de desarrollo sostenible, que era, recuerden, sobre los elementos primero y sobre las oportunidades y desafíos después, el empleo verde se aborda también desde dos áreas. Primero, desde las operaciones de proceso, tipos particulares de tecnología, métodos de producción, competencias profesionales específicas que se requieren, y luego desde los productos. Es decir, desde la cadena es una parte y luego desde el resultado final es el otro. Es un enfoque que se centra en la cadena completa de producción, incluyendo los insumos y las prácticas de producción. ¿Por qué así? Porque un empleo no se vuelve verde de la noche a la mañana. Entonces, igual que antes hablamos de transición justa, hay pasos para que un empleo se vuelva verde. ¿Cuáles sectores? ¿Se acuerdan que hablamos de los sectores? Hay 8 sectores claves. Esos sectores han sido definidos con muchas, considerando muchos elementos, ¿verdad?, que tienen que ver desde el grado de contaminación, desde la huella de carbono que producen, hasta el tipo de personas que están involucradas en esos procesos. Entonces, la agricultura, el sector forestal, la pesca, la energía, la industria manufacturera, el reciclaje, la construcción y el transporte. Y aquí tenemos áreas que son desde las tradicionales, ¿verdad? Como la agricultura y la pesca, hasta áreas más nuevas como el reciclaje. Porque en el reciclaje hay muchísimas grandes oportunidades de hacer cosas y además es una de las áreas de mayor acceso para las personas que tienen perfiles, por ejemplo, de baja formación académica, ¿verdad?, de pocas oportunidades de movilidad social. Es un área que es muy, que permite, por ejemplo, a las mujeres ser muy creativas, porque resulta que con el tema del reciclaje generamos o podemos generar otro tipo de emprendedurismo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, aquí en Costa Rica tenemos ejemplos de una empresa que desarrolló decoración para eventos a partir de reciclado de botellas plásticas. Entonces hacen flores y hacen, y no las pintan, no, solamente las modelan y son botellas plásticas, arreglos de mesa y todo, o sea, ¿verdad? Hecho por mujeres. Vamos a ver, hablamos antes de los matices del empleo verde, es decir, cómo, cuándo, en qué condiciones se llega al empleo verde. Hablamos también de las condiciones respecto de las posibilidades que tienen o no tienen las personas, las empresas, los estados para lograr promocionar, impulsar, establecer empleos verdes. Ya hablamos de la necesidad de que todo empleo verde sea decente. Eso no es negociable. Eso es un gran escollo ya de por sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el mundo no hemos logrado que todos los trabajos sean decentes. Hemos avanzado un montón, pero un montón. Sin embargo, no hemos llegado a los niveles idóneos de decencia en el trabajo, para ponerlo al revés, ¿verdad? Que nos permitan decir, ok, esta meta ya se cumplió, ¿verdad? Hay muchísimas condiciones dentro del mundo que incluso tienen que ver con el tipo de gobiernos que permutan o transicionan en los países. Y a veces ese tipo de regímenes echan para atrás los índices de trabajo decente, por ejemplo. Entonces hay que volver a empezar. Entonces esa variabilidad es importante. Sin embargo, hemos avanzado un montón, ¿verdad? Mientras más verde sean el proceso y el producto, más verde será el empleo. ¿Se acuerdan que el abordaje del empleo verde tenía esos dos componentes, verdad? Entonces se puede jugar
con esos dos componentes en sus subcomponentes para lograr determinar qué tan verde o no tan verde es un empleo. Por lo que algunos empleos verdes implican mayores beneficios ambientales que en otros. Repito, acordémonos que desde lo que yo estoy usando como concepto, ambiental no solo tiene que ver con lo estrictamente ecológico. ¿Ok? Entonces vamos caminando hacia cómo medimos, sabemos, percibimos que un empleo es verde y qué tan verde es. Y la OIT usa ese concepto, matices. El empleo verde tiene matices, hay matices de verde. Las tecnologías, los productos y las prácticas empresariales pueden ser verdes o ser transformados ecológicamente desde diferentes maneras. La utilización de nuevas tecnologías innovadoras para introducir prácticas ecológicas y asegurar una mayor eficiencia en la utilización de recursos es fundamental. Aquí yo les voy a poner un ejemplo. O dos. En la UNED se desarrolló una aplicación para que las personas graben sonidos de la naturaleza. ¿Ok? Esos sonidos de la naturaleza pasan al Hub de Innovación, al Laboratorio de Innovación Tecnológica, ¿verdad? En un proyecto que se llama Biosonidos o que tiene que ver con biosonidos. Ese sonido se guarda, se clasifica, se por parte de expertos, ¿ok? Con una aplicación. ¿Qué ha generado eso en los hoteles, por ejemplo? Que bajen la aplicación al teléfono, la ofrezcan a sus clientes, ¿verdad? Entonces los clientes van grabando sonidos de todo lado y antes de que se vayan o eventualmente vía correo electrónico, por ejemplo, les cuentan, el hotel le cuenta al cliente de qué es el sonido, ¿verdad? Y eventualmente le manda una imagen del pajarito o del anfibio o del, ¿verdad? Perdón, yo, el área de biología es un poquito, gracias. ¿Ok? Se puede emplear desde medidas reactivas hasta medidas proactivas y su aplicación depende de los diferentes contextos nacionales. ¿Ok? Esta es una matriz de empleo verde. Tenemos en aquel eje el medio ambiente, en este eje el trabajo decente. Entonces, ¿será verde o decente? Depende de los componentes que tenga. Entre más componentes decentes y más ambientales, será más decente y entre menos tenga medio ambiente y menos trabajo decente, será menos verde. ¿Qué es importante también en temas de empleo verde? Las mediciones. ¿Por qué? Porque lo que no se mide, no se cuantifica, no se sabe cuánto vale, ¿verdad? No se sabe qué impacto tiene. Eso es una parte del discurso. Hay estadísticas de empleo verde y métodos estadísticos de empleo verde. Un empleo verde se refiere al empleo en que una persona desarrolla su trabajo en el sector ambiental cumpliendo con los requerimientos de trabajo decente. Esa es la definición estadística del empleo verde. Vamos a la empresa verde, ¿verdad? Del empleo pasamos a la empresa. ¿Qué es una empresa verde? Su creación forma parte de los medios sociales para resolver los problemas ambientales a través de, uno, la transformación ecológica de las empresas existentes centrándose en el proceso de producción, eso ya lo vimos. Dos, la creación de empresa verde centrándose en el suministro de servicios y productos verdes. Vean que vamos siempre sobre las dos áreas de desarrollo, pero que vamos depurando cuáles son los componentes para hacerlas efectivas y concretas. ¿Cuál es la función de una empresa verde? Ya habíamos hablado del tema del consumidor inteligente, ¿verdad? Que dicho sea de paso, esos consumos muchas veces se evidencian o esos productos hechos de cierta manera con una cosa que se llama label, etiquetas, ¿verdad? Entonces, 100% orgánico, ese tipo de cosas. A mí me interesa destacar que hay una que tiene que ver con los derechos sindicales, ¿verdad? Entonces, hay productos que dicen que son fabricados en respeto absoluto de los derechos sindicales de negociación colectiva y libertad sindical.
Combina el crecimiento del negocio y la competitividad con las necesidades de las personas para facilitar una vida digna en un entorno saludable. Y significa crear estas empresas, nuevas empresas que entreguen bienes y servicios ecológicos o que se ofrezcan diversificando el negocio entre las empresas existentes para crear nuevas oportunidades de mercado verde. Nuevo elemento, resulta que tenemos mercados verdes, que es una oportunidad en la que estamos incursionando. Pero es un área, digamos que también ahora ya se visibiliza. Un elemento muy importante de una empresa verde es la innovación. Y esa innovación no solo es tecnológica, uno no puede pensar en la innovación solamente en términos tecnológicos. La producción, asimilación o explotación de un producto, proceso de producción, servicio, gestión o método empresarial. Entonces ya ahora empezamos a hablar de que hay innovación también intelectual, ¿de acuerdo? Método de empresa. Si la persona se sienta y ve de qué manera conjuga todos estos elementos para generar dentro de su empresa verde, el producto verde, el proceso verde, ¿verdad? Que le permita generar empleo verde. Desarrollarlo o adaptarlo. Adaptar también es innovación, que tiene como resultado, a través de todo su ciclo de vida, la reducción del riesgo ambiental, contaminación y otros impactos negativos de la utilización del recurso, comparado con las tecnologías actuales o las actividades actuales. Es decir, vamos un pasito más allá. Para todo esto se requieren nuevas competencias. Y la capacitación y nuevas competencias de la que hablamos al principio es tema. Es decir, esto no se hace solo. Las nuevas competencias están definidas en cuatro grandes áreas. Mayor conocimiento técnico, herramientas y maquinaria respetuosas del medio ambiente y desarrollo tecnológico verde, porque por supuesto, de acuerdo con los nuevos procesos de producción, vamos a tener máquinas diferentes, ¿verdad? Procesos de producción diferentes que van a requerir técnicos diferentes, por ejemplo. Podemos hablar de las personas que reparan o se especializan en dar mantenimiento a las eólicas, ¿verdad? Ese es un área súper, súper especializada, muy, muy especializada y donde no hay tanto personal, ¿verdad? Donde las personas no están tan involucradas todavía. Comprensión de los materiales sostenibles o prohibidos, cómo son producidos y utilizados, producción de productos y servicios verdes y respetuosos del medio ambiente. Entonces, en esas cuatro grandes áreas hay que desarrollar competencias o refrescar competencias o recapacitar a las personas para que dentro de la transición justa entren dentro de los temas de empleo verde, empresa verde, economía verde, sin dejar a nadie atrás. Política pública, ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? Se necesita y se pide de los estados políticas ambientales y regulaciones de los gobiernos que pretendan cambios en el entorno natural o construido como consecuencia de las iniciativas de adaptación al cambio climático. ¿Okay? Un ejemplo, el pago de servicios forestales en Costa Rica. ¿Okay? La promoción de las economías verdes a través de la introducción de tecnologías verdes e innovaciones tecnológicas. Voy a inventar. Esta exención de impuestos para la importación de los vehículos verdes en nuestro país. Eso forma parte de las políticas públicas. Parte de lo que es importante en el tema de empleo verde es la conciencia verde. Entonces resulta que los consumidores están dispuestos a pagar más por los productos siempre y cuando tenga una serie de estándares de calidad que tienen que ser objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, esos estándares son voluntarios, no son obligatorios. Las empresas, las personas lo buscan por sí mismos, ¿verdad? El clásico es la ISO 14001. Hay muchas empresas que tienen la ISO 14001 del país. Establece un sistema de gestión ambiental. Entre los beneficios, coste reducido de la gestión de residuos, ahorro en consumo energético y de materiales, menores costos de distribución, imagen corporativa mejorada ante los reguladores, consumidores y público en general. Hay otra que tiene la OIT que se llama responsabilidad ampliada del productor y que yo dije co-crear. Eso es que el productor se empodera
de sus productos asumen su responsabilidad, como ellos dicen, desde la cuna hasta la tumba. Es decir, toda la cadena de producción, toda la cadena de valor, tiene que ver con la mejora de su desempeño medioambiental a lo largo de todas las etapas del ciclo de la vida. Entonces, por ejemplo, la persona que me da a mí el insumo para aplicar al producto en la tierra, que es el ejemplo que puse ahí, tiene también o que estar vinculado a esa cadena de valor responsable o garantizarme a mí que el producto que estoy utilizando es, por ejemplo, 100% orgánico, para que yo no contamine con agroquímico mi producto y así la cadena de valor siga limpia. Otro de los aspectos que se toman en cuenta es las relaciones laborales verdes, que yo llamé verdes, ¿verdad? La OIT tiene un sistema que es el EPES, Entorno Propicio para la Empresa Sostenible, en virtud del cual se establece un diálogo entre las personas trabajadoras y las personas empleadoras, respecto a las cuales los trabajadores le cuentan a su empleador, esto mediado por expertos, ¿verdad?, cuáles son los problemas, cuáles son las dificultades, cuáles son los retos medioambientales que ellos perciben, se evalúa, se propone, se reforma y se crea, ¿verdad? Y pasamos al siguiente estado, no solo de la empresa, sino también de la negociación colectiva. En esto tiene la particularidad de que puede el gobierno participar. Finalmente, hay una metodología para pymes y hay un área que se llama pymes verdes, pequeñas y medianas empresas verdes, ¿ok? Que es el programa de promoción de empresas responsables y sostenibles, estas son sus siglas en inglés, que es un método para incorporar aspectos medioambientales y de salud, mejorando productividad, sostenibilidad e igualdad laboral de las pymes. Es una formación más práctica, ¿verdad? También es acompañada por expertos. Voy a aterrizar un poquito en Costa Rica, ¿de acuerdo? Ya casi termino. Estos temas han sido abordados por nuestro país desde la Estrategia Nacional de Cambio Climático. La Estrategia Nacional de Cambio Climático se promulga en el 2007. La base son el tema de los gases de efecto invernadero. Y por eso es que el actual gobierno insiste tanto en la carbono neutralidad y en que el gobierno del Bicentenario en el 2021 va a llegar a la meta del cero carbono. ¿Ok? Vamos a ver, esta estrategia nacional tiene esos ejes estratégicos: mitigación de los gases de efecto invernadero, adaptación al cambio climático para reducir la vulnerabilidad de los principales sectores y regiones del país, sistema de métricas precisas, confiables y medibles. Y aquí yo he de decir que la Escuela de Métrica de la UCR ha hecho un trabajo muy bonito, muy creativo. Desarrollo de capacidades y de transferencia tecnológica, financiamiento, sensibilización pública, creación de cultura y cambio de hábitos de consumo. Para dar seguimiento, en el Ministerio de Ambiente y Energía, en el 2010 se crea la Dirección Nacional de Cambio Climático. La DCC en realidad tiene un papel más integrador, ¿verdad? Más de coordinación de las políticas, de coordinación de los sectores y no es tanto una instancia de ejecución, ¿verdad? Sin embargo, dentro de su página web tiene un espacio para que los ciudadanos puedan participar. Esos son sus objetivos. Esto me pareció muy interesante, haciendo el estudio para esta participación. Resulta que en el 2007 la Contraloría General de la República emite un estudio, un pronunciamiento respecto de cambio climático en Costa Rica y propone la creación de un marco fiscal climático. Eso ya ha sido, digamos, puesto en práctica en otros países a través de tasas, impuestos y demás, pero en Costa Rica está siendo propuesto desde el año pasado. Y básicamente lo que dice es que nosotros como país somos terriblemente vulnerables a las catástrofes naturales, ¿verdad? Como ya lo hemos visto sobre todo en los últimos 5 años, que eso genera un impacto sobre el presupuesto nacional porque esas catástrofes se tienen que atender, pero no solo atender, sino que también se tienen que prevenir,
¿verdad? Entonces, que la inversión en infraestructura, por ejemplo, tiene que ser de tal manera o de tal otra, y que entonces tiene que haber lo que se llama en presupuesto público un pasivo contingente para poder atender estas cosas, y las instituciones tienen que empezar a generar este tipo de visibilizaciones presupuestarias en sus presupuestos, ¿verdad?, para poder atender estas problemáticas. Desde el punto de vista de los empleadores en Costa Rica, tenemos dos grandes actores, la Cámara de Industrias de Costa Rica y el área de las pymes. Hubo un estudio en el 2014 donde se determinó, hubo participación de la OIT y de la cooperación alemana en ese momento, donde básicamente los resultados fueron esos, que coinciden con los grandes retos globales: reentrenar al personal o contratar personas con las capacidades requeridas, necesidad de innovación, migrar en una forma importante, por lo menos hacia la ISO 14001, y la necesidad de que el Estado apoye los entornos necesarios vía política pública para crecer en empleo verde. El sindicalismo verde, como yo lo llamé, es un tema todavía como muy oculto, en el sentido de que mi percepción, y voy a hablar de percepción a partir del 2014 y hasta ahora, porque no hemos vuelto a hacer estudios, perdón, objetivos sobre eso, es que el empleo verde, la economía verde y demás, no es un tema que en general esté dentro de la agenda sindical nacional, lo cual para mí es un error, ¿verdad? Lo único que yo objetivamente tengo para compartirles es un trabajo final de la graduación de la maestría a mi cargo, que se desarrolló en el Ingenio Taboga, en Cañas, Guanacaste, en el año 2014, donde los estudiantes básicamente encontraron estas conclusiones. Hay prácticas de trabajo decente, hay prácticas agrícolas decentes, hay certificaciones ambientales. No se logró determinar que el empleo verde como tal fuera una necesidad de la empresa, sin embargo, sí se determinó que era una necesidad del sindicato. Los trabajadores son los más interesados, cuentan con más información sobre empleo verde. Todo lo que había en Taboga en ese momento sobre sobre empleo verde era impulsado, informado, estudiado, empoderado por el sindicato de Taboga. Es un fenómeno como muy, muy importante. Dicho sea de paso, Taboga se certificó Esencial Costa Rica, así es que yo me imagino que algunas cosas tienen que haber mejorado por ahí. Les voy a dejar este, ¿verdad? En Costa Rica tenemos un certificado para la sostenibilidad turística. Es un paso muy importante para el sector. Este certificado se da en 5 áreas, una de las cuales es transporte. Transporte es una de las áreas más importantes para trabajar a nivel global y a nivel nacional por el nivel de contaminación que se genera, ¿verdad? De lo que pude ver, digamos, se impulsa mucho, pero no hay tantas empresas turísticas certificadas, ¿verdad? Eso puede ser una debilidad, no sé si tiene que estar asociada con los costos, ¿verdad? O con la falta de difusión de la cosa. Normalmente el CST lo tienen hotelitos más pequeños o restaurantes más pequeños, ¿verdad? Pero también me llamó mucho la atención que había dos grandes cadenas hoteleras que tenían el CST. Entonces, y además con una estrellita, no con tres, que entiendo que es el máximo nivel. Lo que significa el CST es que el desarrollo turístico sostenible debe verse como la interacción balanceada entre el uso apropiado de nuestros recursos naturales y culturales, el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales, el éxito económico de la actividad, además tiene que contribuir al desarrollo nacional. Sostenibilidad turística no solo es la respuesta a la demanda, sino es una condición indispensable para competir con éxito ahora y en el futuro. Esa es la definición original. Y yo les quiero contar el caso de José. Estas pautas de la OIT sobre trabajo decente y turismo socialmente responsable están en línea para que la busquen. Es una guía, ¿verdad? Que además, dentro de las cosas bonitas que tiene, que a mí me llamó mucho la atención, toca también los temas de seguridad social. Los estudios de la OIT que yo revisé
He de confesar que muy rápidamente para esto, normalmente son estudios de casos, ¿verdad? Hay uno en Colombia muy interesante, que también está en línea. Este no es un estudio de casos, es una guía, ¿verdad? Que puede eventualmente aportar a las personas que quieran meterse en eso. El caso de José tiene que ver con un pequeño hotelero mexicano que, digamos, no estaba viendo su negocio fluir tan bonito, ¿verdad? Entonces, se permitió hablar con sus colaboradores y los colaboradores le cuentan cosas que pasan en el hotel de las que él no tenía noticia. Decide tomar algunas acciones. La primera acción que decide tomar es suprimir el jabón y la lejía o el cloro de los protocolos de limpieza porque descubre una fórmula natural que consiste en dejar macerar los residuos naturales orgánicos, obviamente orgánicos, de los cítricos con melaza y con agua durante cierta cantidad de tiempo, que resulta que es desinfectante y desengrasante, y lo reutiliza dentro del hotel. Eso le permite varias cosas, no solo empezar a alcanzar ciertas certificaciones, buscar acompañamientos para la mejora del hotel, la mejora en las relaciones con sus colaboradores, la mejora en los costes, los costos de producción y los costos hundidos que tiene en el hotel, una mayor afluencia de clientes porque sienten, ¿verdad?, huelen que el hotel tiene algo diferente, algo particular que los atrae. Y una iniciativa que me pareció muy bonita del caso es que parte de lo que él se ahorra como empresario en todos estos cambios lo destinó a la creación de un fondo para apoyar a sus colaboradores, actividades de los colaboradores, asistencias mutuales a los colaboradores, etc. Ese es un ejemplo específico de el área turística, ¿verdad? De empleo verde, de economía verde, de mercado verde, de cómo podemos ir avanzando hacia el logro de los objetivos de la Agenda 2030, hacia lograr un mejor desarrollo sostenible, bienestar para todos, felicidad para todos. Con mucho gusto quedo a las órdenes si tienen algunas preguntas.